La agrupación de hermandades y cofradías de Córdoba también celebra en esta noche de lunes de feria su recepción oficial y nosotros vamos para adentro y a ver lo que nos encontramos. Antonio, ¿de feria cómo tiene que ser? Claro, esto es una cita obligada para todos los cordobeses, para todos los que nos gusta la feria y para algunos que nos trae esto tantos recuerdos y tantas vivencias, es algo de lo que no podemos prescindir. Porque hay que ver el año y medio que pasó usted construyendo, como quien dice, todo lo que hoy es la feria de, no, de la salud. Todos los que contribuyeron, yo solamente puse un poco la imagen y la cara ante la opinión pública, pero fue aquella desde octubre del 92... hasta mayo del 94 que se inauguró el recinto este. La verdad es que fue muy bonito, no ya en sí por el recinto, sino porque yo creo que la forma en que colaboraron, se unieron y lo hicieron un proyecto común, todos los estamentos de la sociedad cordobesa, las cofradías, las peñas, las asociaciones de vecinos, la verdad es que dimos una imagen totalmente contraria a esa que tenemos de individualismo y de enfrentamiento de los cordobeses unos con otros. Aquí nos unimos todos y la verdad es que el producto merecía la pena. ¿Y en qué ha evolucionado la feria desde entonces hasta ahora? La feria, yo lo decía, al año siguiente es un ser vivo y por lo tanto la feria tiene que ir adaptándose a las nuevas costumbres, a las nuevas generaciones, a los gustos de esas nuevas generaciones, a las nuevas tecnologías también. Bien. Qué maravilla ahora ese en la wifi feria, gratis que tenemos de PTV. Claro, ese wifi y el móvil que no te hace decir dónde estará fulano que habíamos quedado, sino para que la gente se comunique, se reúna, quede y toda la, todo eso. Y ha cambiado efectivamente, podemos decir, desde el punto de vista de la tecnología. Cada vez es mejor la portada, cada vez son mejores los accesos y todo eso. Pero en lo que no ha cambiado es en el entusiasmo de los que vienen a la feria, del cariño de tanto de los cordobeses como los forasteros hacia este ambiente de fraternidad, de convivencia que hacen estos días verdaderamente especiales. Antonio, muchísimas gracias por atendernos y a disfrutar. Vale, gracias, igualmente.
Paco, buenas noches. Vinculado también, al igual que nuestro otro Paco, en este caso Pérez, al mundo de las cofradías. Sí, ya desde hace 30 años. Seguimos trabajando por las hermandades porque es lo que nos gusta. Hermandades que también están presentes en este recinto del Arenal. Efectivamente, hay un total de 20 hermandades, más la caseta de la agrupación, más la caseta de una tertulia cofrade. Total 22 casetas que representan a nuestra cofradía. O sea, que todos los hermanos cofrades de las diferentes hermandades de Córdoba tienen también aquí un sitio especial para divertirse en el Arenal. Sí, efectivamente, tenemos un rinconcito porque las hermandades participamos a lo largo de todo el año de todo lo que es vida de nuestra ciudad, ¿no? En cuanto a su candidatura, ¿nos puede adelantar algo? ¿Nos puede sorprender con algo? Bueno, la candidatura la hemos estado presentando a las distintas hermandades y creo que es una forma distinta de gestionar la agrupación, en el que el protagonismo pues, lo van a tener los hermanos mayores y la agrupación pues, va a ser simplemente un órgano gestor de esa voluntad de los hermanos mayores. En cuanto a la feria, volviendo al tema principal de que esta semana, por supuesto, está en boca de todo, ¿en qué puede mejorar la Feria de Córdoba si es que es posible que mejoren algo? Bueno, la Feria de Córdoba es una feria que está abierta a todo el mundo, que en la que caben todo tipo de casetas y de posibilidades. Y entonces, bueno, pues lo que tenemos que aprovechar a los cordobeses y volcarnos con ella y disfrutar de ella, como estamos intentando hacer todos, ¿no? Muchísimas gracias por atendernos. Gracias a vosotros. En nuestro caso, como prensa, no se deja de trabajar nunca, ni siquiera en las recepciones. Sí, la verdad que sí. Yo se me ha olvidado hoy el minidío, el micrófono, pero... Ya te he visto sí, yo raro, digo, sí, le no, falta no, algo no, a José. Hoy no. Hoy tranquilo, ya mañana. Mañana va a ser más complicado, a esta misma hora estaremos en otro sitio con el fútbol, pero bueno, aquí estamos pasando un rato con la gente de las hermandades y la verdad que estas cosas yo creo que vienen siempre bien, aunque en el fondo es lo que tú dices, siempre también estás trabajando porque estás hablando con alguno, con otro, tiene parte de diversión y parte de trabajo. ¿Cómo se presenta esta feria, José? Bien, la verdad que bien, bueno, nada más que por llegar un año a la feria sin sufrimiento, con el Córdoba, que ya es decir, pues la verdad que... Yo creo que es la feria más tranquila en los 11 años largos que llevo aquí, ¿eh? La más tranquila, aunque también tenemos el pellizquito del playoff, vamos a jugarlo, no vamos a jugarlo, si el Córdoba se mete, si no se mete, pero bueno, una feria muy tranquila, de verdad que para los que hacemos deporte sobre todo, y tú lo sabes bien porque tú estás... Pues, ¿qué me va a decir a mí? Por eso te digo, la verdad que es una feria muy tranquila y disfrutando mucho. ¿Qué tiene de especial esta feria de Córdoba? Ay, a mí me encanta, a mí me parece que es una feria muy cercana, una feria muy acogedora, en la que todas las casetas... tienen su entrada libre, puedes entrar y ver a gente en todos sitios. ¿Que quieres un poquito de más marcha? Tienes marcha. ¿Que quieres una caseta así más familiar para comer y pasar un rato con la familia? La tienes. ¿Que quieres darte una vueltecita, no sé, a la zona de encuentro, jardines, fuentes? A mí me parece una feria muy acogedora. Además tiene el tamaño exacto. No es ni excesivamente grande, ni es pequeña. Está muy bien. Y la verdad que es una feria, a mí me encanta, que te voy a decir. ¿Y qué te parece eso de las nuevas tecnologías, que yo sé que tú estás enganchado todo el día al móvil, internet y no demás? No tengo Twitter, ¿eh? No tienes Twitter, pero tienes WhatsApp. Y hay que decir pues que sí. ¿Cómo funcionan los mensajes aquí del amigo, compañero? sí, tengo WhatsApp. ¿Qué te parece que estamos dando desde PTV ese wifi gratis en la feria? ¿Cómo? El wifi gratis que estamos dando nosotras, una novedad aquí. Ah, sí, pero en la caseta de PTV. No, en toda la feria. En toda la feria. Anda, yo aquí tirando del 3G, o sea pues, que le nada, olvídate del 3G, bien. Que tenemos wifi gratis, yo creo. ¿Hay que poner alguna clave o algo de eso? Nada, totalmente abierto, gratuito. ¿Busca la red de Procono? PTV Telecom. Ah, vale, pues no lo sabía. No me digas que te estoy informando yo a ti en la feria. Vale. No lo sabía, pero te aseguro que ahora le cambio, vamos, la red, le quito y le pongo el wifi, claro. Lo que yo te he dicho. Enhorabuena, es una iniciativa bonita, la verdad que sí. No esperaba menos de PTV Telecom. Hombre, dando nivel siempre, José. Hombre, por Dios, claro que sí. Lo que yo te he dicho, trabajando siempre, en este caso me ha tocado a mí informarte a ti. A mí me alegra mucho porque yo también siento mucho cariño, mucho apego por PTV, por ti, evidentemente, por José Luis, e incluso en la época de Localia, ¿no? Que no había ni siquiera rivalidad, al contrario, había hermandad entre las dos televisiones y ahora es un poco diferente, ¿no? Desde la cadena SER, que es una emisora de radio, Radio Córdoba, y PTV, no sé, hay muy buena hermandad y a mí particularmente siento mucho apego, mucho cariño por vosotros. Así que os deseo una feliz feria a todos. El mismo que te tenemos nosotros a ti, José. Dejamos que sigas disfrutando y que sigas con los amigos. Muchas gracias, Amparo. Gracias por atender. A ti, guapa. Tanto de día como de noche. Nosotros entramos en la primera de ellas. Y el río.
Chico, compañero de Canal Sur, de recepción. Hola, ¿qué tal? Sí, bueno, de recepción, compartiendo un ratito con los amigos y de feria, de lunes de feria, ¿no? ¿Es lo que toca? Es lo que toca, la verdad. Bueno, nos va a tocar mañana martes de feria, martes de partido del Córdoba, o sea que comienza la feria fuerte. Muy bien. Se mezcla trabajo y placer en este caso, ¿no? Hombre, aquí está uno por obligación, no porque le guste. Es para pasarlo bien con los amigos. La verdad es que es un momento en el que lo pasas de forma distendida. Se acaban un poco los clichés, los corsés, que está uno en el trabajo. Y lo pasa uno bastante mejor. Casi que profundiza mejor y viene muy bien. ¿Cómo se presenta esta feria de este año? Todo el mundo habla de que es la feria de la crisis, que han bajado los precios, que puede venir menos gente, pero yo creo que hay ganas de fiesta y pese a los precios y pese a las dificultades que tiene muchos cordobeses, la gente se lo viene con ganas de pasárselo bien y eso es lo importante. Si vienes con ganas, da igual el presupuesto. Hombre, ayuda el que tenga cartera, pero dice el refrán que el que tiene cartera no tiene cuerpo y el que tiene cuerpo no tiene cartera. Pero bueno, la gente viene con ganas y eso es lo importante. Los que no tenemos cartera venimos con un poquito de cuerpo. Y tiene que durarnos toda la semana el cuerpo, ¿eh? No, yo poquito. Yo mañana, que juega el Córdoba, me retiro ya. Me voy a la playa y me quito de en medio gracias a que mi mujer se ha quedado con los niños. Bueno, pues nada, entonces suerte que tienes tú también, que puedes disfrutar de otra feria. Nada, suerte a PTV que nos da wifi gratis a muchos los que estamos aquí. Importante, ¿eh? Los que no pueden venir a la feria porque no pueden, porque tienen que descansar, lo están viendo por la tele, lo están pasando bien. Así que bueno, para ellos un beso, un abrazo muy fuerte, así que lo disfruten, que la feria se vive de muchas maneras. Muchísimas gracias por atendernos y disfrutar, Antonio. Gracias. Bueno, de recepción y trabajando mientras otros se divierten. ¿Cómo se lleva eso en feria? Pues la verdad que regular, viendo cómo la gente come, pero bueno, lo importante es poder sacar comida para que la gente se lo pase bien. ¿Qué vamos a poder disfrutar esta noche aquí en esta recepción? ¿Qué se come en feria? Pues mira, se comen unos pinchitos buenísimos, unas croquetas, pescaditos fritos, tortillas, pimientos fritos. La verdad que es muy variado. Y el tema de la crisis afecta también a la hora de comer. ¿Venimos comidos de casa? Yo creo que sí. Pero bueno, esta es la caseta con precios muy popular y la gente lo agradece. O sea, que también habéis pensado en ese sentido en el bolsillo de quien viene a comer a la feria. Una gente como nosotros tenemos que pensar en la gente que le cuesta más trabajo. La afluencia bastante bien para ser un lunes, que parece que los cordobeses no nos animamos tanto a venir a la feria los días más flojitos. Sin embargo, todo lo contrario este año, todo el mundo está en la feria hoy lunes. La feria empieza más tarde, ha llovido y la gente ha cogido hoy la feria con muchas ganas. Y se nota, aquí detrás se nota. Muchísimas gracias, ánimo y a disfrutar también cuando se pueda. Muchas gracias. Feria Internacional, nos encontramos con una americana. Britney, buenas noches. Hola, buen nuit. Buenas noches. Buenas noches, Córdoba. Me gusta la feria a Córdoba. ¿Te gusta la feria? Oh, mucho, mucho, mucho. Aquí disfrutando con los amigos. Excelente. Oui, mi amigo, él es español, él parla muy bien. Pero coméntanos, ¿qué le está sorprendiendo a ella de esta feria de Córdoba? Pues le está gustando mucho el ambiente, porque ella viene de Francia, nos hemos conocido en Francia, le está gustando mucho el ambiente, también los precios de la bebida, porque allí son mucho más caros. Y ella le está gustando mucho pues todo eso, el ambiente, poder beber tranquilamente sin gastar mucho dinero y aprender un poquito de la sevillana. Hombre, que eso es importantísimo. Claro. Lo que pasa es que es un poco complicado para ella, pero a ella le gusta mucho aprender a bailar la sevillana. Bueno, ¿y cómo termina una americana fincada en Francia en la feria de Córdoba? Pues gracias a nosotros hemos coincidido con ella en Francia, entonces ha venido a vernos justo durante la semana de feria. Y para ella es una experiencia inolvidable porque toda la feria, las casetas, el ambiente, eso es único en Córdoba, en Andalucía en general. Que quien tenga dudas tiene que venirse a la arena a vivir la feria. Tiene que venir a la feria porque realmente yo creo que no hay otra parte del mundo en el que vaya a encontrar una cosa similar a la que podemos encontrar aquí. ¿Y cómo se presenta toda la semana para la juventud, a ver? Pues yo creo que muy bien, no obstante, ella se va a ir el miércoles, pero durante la semana yo creo que el ambiente va a ser muy bueno. Lo que pasa que durante el fin de semana la feria va a estar muy llena. Y entonces va a cambiar un poco el ambiente que podemos encontrar pues un lunes, un martes, un miércoles. Muchísimas gracias por habernos atendido. Gracias, Britney. ¡Viva la feria, Córdoba!